Y buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy jueves 7 de mayo del 2020, como les decía, día 55 de acuerdo a nuestros cálculos de la cuarentena. Pero bueno, vamos ahí dándole la mejor cara a lo que nos está pasando, pero también no debemos dejar de analizar los temas que nos preocupan. Y uno de los temas que nos preocupan es que ahora sí ya no sabemos qué mismo pasa con las cifras del gobierno. Pues, o sea, por ahí asoma una infografía que tiene 36,000 casos comprobados. De lunes a miércoles ya se bajaron 2,000 casos. O sea, no entendemos. La verdad, ya digo, nosotros como medio de comunicación estábamos colaborando, haciendo la infografía, tomando los datos de ahí. Es más, decidimos en un principio no publicar la cifra de fallecidos porque nos parecía que no era acorde a la realidad, lo cual nos dio la razón después cuando se dieron todos los datos de Guayaquil, de Guayas. Y efectivamente, o sea, no se tenía claridad, no tenemos claridad ahora y sin duda no sabemos cómo mismo es que el gobierno toma medidas como llamar a la nueva normalidad, cambiar de estatus, semaforización y todo lo demás. Por eso queremos consultarle al doctor Richard Pinargote, quien todas las semanas está con nosotros, y hacer un análisis de estas cifras, hacer un análisis de qué mismo es lo que está pasando y cómo seguimos enfrentando esta pandemia del COVID-19. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y a todos los amigos de Hoja de Ruta que se conectan y que puedan acompañarnos. Y qué bien que lo hagan, poderse informar de medios alternativos, que me parece a mí, hoy por hoy, es la mejor posibilidad que uno tiene frente a la manipulación que recibe por parte de los medios tradicionales y encima por lo que yo considero que es ocultamiento de información, porque es increíble lo que pasa con las cifras. Y a propósito de su pregunta, cualquier país que lleve adelante cuantificaciones de lo que está pasando por esta pandemia, ese tipo de cuantificaciones es extremadamente importante, es muy útil, es valiosísimo, porque se toman decisiones que tienen un carácter que nos implica y que nos compromete a todos. Entonces, si yo tengo cifras que son lo más ajustadas a la realidad, obviamente que cualquier tipo de situación que yo saque de allí, a favor o quizás hasta en perjuicio de los grandes colectivos, tendrían que tener ese sustento, esa base. Pero si esas cifras no se acercan o se ajustan a la realidad, cualquier tipo de decisión que yo tome, la verdad, estará muy alejada de esta realidad. Entonces, a nosotros nos llama mucho la atención lo que está ocurriendo. Ya en un momento hubo que se cambiaron los horarios para poder entregar las cifras, porque recuerden que inicialmente comenzaron a dar las cifras 10 de la mañana, 5 de la tarde, 10 de la mañana, 5 de la tarde. Luego dijeron, no, lo vamos a hacer en la mañana. Luego lo daban 8 de la mañana, luego 7 de la mañana, 8 de la mañana. Bueno, luego dijeron que íbamos a tener, hubo un día que no dieron cifras y dijeron que iban a utilizar un fin de semana para poder cotejar cualquier tipo de error o problema que existiera. Y estuvimos un sábado y un domingo sin cifras. Y ahora esta semana, el día martes, nos dejan nuevamente sin cifras. Lo peor que no hay ni explicaciones. Lo peor es que no existe un análisis verdadero de lo que está ocurriendo. Y es vergonzoso, y lo digo así con esa palabra, vergonzoso, que uno de los pocos países del mundo que tiene cifras ambiguas, no tiene cifras por momentos, o incluso contradictorias, porque el día lunes nos dicen que tenemos casos confirmados 31,881, y para el día miércoles nos dicen que ya son 29,420. O sea, alguien de afuera entendería que la cosa pudiera estar marchando bien. Pero esos casos positivos, ya no pueden disminuir. Ya es como lo que está ocurriendo, que da un poco de risa. A mí me da risa de la posibilidad, y que quizás a la gente que sufre eso le pudiera dar hasta coraje, no sé, pena, de tener hasta 2 pacientes resucitados. O sea, no hay ningún otro país en el mundo que haya presentado 2 pacientes resucitados. Y nuevamente, el manejar cifras implica tener una cantidad de información adecuada, tener una calidad y ética en cuanto a brindar información y ser muy transparente y objetivo, porque las decisiones que se tomen
Tenemos que tener presente aquello. Y creo que hubo un pequeño problemita ahí. Y ahí estamos. Tenemos que tener presente todo ello, porque sin lugar a dudas, cualquier tipo de cosa que se quiera hacer, como por ejemplo levantar ya el semáforo, supuestamente en la semana que viene, esta semana, etcétera, no lo puedo hacer realmente porque no tengo cifras que sean avaladas con al menos un gran criterio de responsabilidad, de honestidad y de transparencia. Eso es un primer gran detalle en todo esto. Claro, es un gran detalle porque ahí cuando nos hablan de que ya todo está superándose, que estamos con menos mortalidad, que ya la curva se está aplanando, entonces no entendemos, o sea, bajo qué parámetros, cómo así. Y justo lo que usted comentaba, doctor, un fin de semana nos dijo el ministro de Salud que no daban los datos porque estaban instalando o habían comprado un nuevo software. Pero, ¿qué beneficios ha dado ese nuevo software? Y en vez de comprar pruebas, van y compran un software que parece que no sirve igual que el otro. Claro, yo creo que aquí no se está focalizando ni se está haciendo inversión donde debería hacerse. Y yo creo que dispersar recursos, nosotros que estamos, como dicen este gobierno, que estamos tan endeudados, ¿sí?, que debemos tanto y no focalizan las cosas, encima hay despilfarro por donde se escuche, encima se escuchan voces de corrupción por donde se vea, encima usted cualquier tipo de negociación aparentemente diera a entender que hubieran vicios en cuanto tanto a los precios que se manejan, en fin, tantas cosas, y desperdiciar para adquirir software cuando este tipo de datos no necesitan una infografía mayor para lo que ellos nos dan. Porque si fuera esto una representación en tiempo real de que usted sabe dónde están los casos nuevos, en qué lugares existe, crear especie de focalizaciones locales en las ciudades para que de acuerdo a ellos se tomen correctivos, yo lo entendería. Si de pronto esto, este software, permitiría que cada uno en su celular pudiera brindar información de los recorridos que hace y ver si estuvo en contacto con algún positivo que aparezca, yo lo entendería. Pero es solo reclutar datos y tabularlos, por favor. Cualquier computadora con unos requerimientos básicos podría realizarlo. Entonces, yo tampoco entiendo ese tipo de gastos, entre comillas, que se hacen cuando los sectores de salud, el personal de salud, que si bien es cierto, le han entregado equipamiento, pero una sola vez. El equipamiento se tiene que entregar constantemente, porque se sigue atendiendo a pacientes. No es que el problema es de un día y se acabó el problema. No es que la persona que se afectó o que llegó a fallecer, el problema se acabó y recién empiezan todos los problemas. Entonces, como que a veces se desconectan de esa realidad, a mí me parece. Se desconectan totalmente de la realidad porque y nos desconectan a todos porque, ya digo, o sea, y no es solamente dos resucitados, doctor, ya somos un tercero. O sea, ya... Sí, en Quito, tengo entendido en el Andrade Marín, aparentemente hubo también esta posibilidad de otro resucitado, ¿sí? Claro, y ahí también no se entiende, no mucho, porque, ya digo, casi la incertidumbre que nos dan es que el COE nacional es quien toma las decisiones, pero por ahí le lanzaron la pelotita a los municipios. Y, por ejemplo, este día lunes tuvimos una confusión tal que parecía un día normal aquí en Quito. La gente salió sin saber si es que realmente tenía que salir o no, pero fue terrible la situación. Entonces, de ahí empezamos a ver que acá en Quito se pueden dar estas, o se han dado estos fallecimientos en la calle, de gente que posiblemente rompió el cerco epidemiológico. Y también ese día nos enteramos de que muchos que habían sido detectados con la enfermedad ni siquiera habían dado bien los datos de dirección y dónde localizarles. O sea, pero se dan cuenta ahora que salen y no antes, o sea, no, nadie les estuvo controlando. Mire, uno sin querer comenzar a atacar al gobierno ni decir, miren, los tipos solo comienzan a hablar mal del gobierno todo, pero si usted se fija en el mundo, sí, Ecuador es ejemplo de lo que no se debe hacer. O sea, y no lo dice uno, o sea, basta mirar cualquier medio de comunicación exterior, sí, BBC, CNN, o sea, medios que ni siquiera uno los podría considerar que son de izquierda, o sea, medios que son netamente de derecha, y uno se da cuenta que ellos toman de ejemplo a Ecuador de lo que no se debe hacer. Y siendo honesto, y yo eso lo aclaro en las noches cuando hablo, ¿sí? El COVID-19, al ser un problema que nos afecta a todos,
y de una u otra manera presentar diferentes complicaciones, nos ofrece también la posibilidad de que demos diferentes alternativas o soluciones y nos ofrece día a día de enmendar errores y poder continuar por un camino que vaya a generar mayores soluciones. Pero yo no sé qué pasa y qué afán existe acá de las personas que toman decisiones, ojo con eso, que son encargados de demostrarnos que cada vez hacen peores las cosas. Por ejemplo, si ya el COE asume la responsabilidad, y a mí me parece, y lo digo con todo respeto, ¿sí? El COE, las personas que están a cargo del COE, no tienen la capacidad de poder liderar uno de estos tipos de problemas, ¿sí? Y con todo respeto, el nuevo ministro ha demostrado que pudiera tener todos los pergaminos, todos los títulos del mundo, pero no lo veo tampoco con la capacidad para poder liderar. Más bien he visto algunos errores de peso ya, uno se contenía en manifestarlo porque obviamente estaba nuevo en sus funciones, pero no vamos a esperar un año y que esto sea un colapso completo para comenzar a decir las cosas que andan mal. Entonces, desde los funcionarios que toman decisiones, que ese es el problema, no tenemos gente que pueda tomar las decisiones correctas. Y de ahí viene la escalada de cosas. Miren, mandarle la responsabilidad y tratando ellos de alivianarse la responsabilidad, que en el fondo siempre la responsabilidad la van a tener, así sea compartida, a los COE, a cantonales, provinciales, etcétera. ¿Sí? Lo único que están logrando es hacer un problema mayor. Porque, por ejemplo, yo le hablo del caso Manabí. Puerto Viejo y Manta son dos ciudades que están separadas por casi 40 kilómetros de distancia. Si Puerto Viejo decide hacer semáforo verde por cualquier situación y Manta decide hacer semáforo rojo, ¿cómo puede haber la interconexión entre los dos si ambos están hablando de idiomas diferentes? ¿Y por qué yo en esta ciudad pongo semáforo verde cuando probablemente tengo la misma realidad que la otra y tengo semáforo rojo? O sea, este tipo de políticas tienen que, si bien es cierto, considerarse los gobiernos locales y provinciales, pero tienen que partir desde un eje vertical para definirla y ahí hacer un eje horizontal. O sea, simplemente trasladar la responsabilidad, y encima que solo traslada la responsabilidad, porque no trasladan los recursos. ¿Qué puede hacer un municipio para enfrentar a todo esto si no tiene, ni siquiera le dan el dinero correspondiente a cada municipio? O sea, estamos viviendo el absurdo del absurdo. Y obviamente dentro de eso, los pacientes que deberían asumir grado de responsabilidad, no tiene quien los controle, quien los valore, quien vaya a hacer el seguimiento a sus casas. Y en Quito, como usted lo manifiesta, ya estamos viendo lo que pasó en Guayaquil. Lo bueno digo entre comillas, ¿no? A menor escala, ya fallecimientos en casa, y al menos yo tengo entendido que el municipio sí se ha dotado de ataúdes, sí tiene cuerpos frigoríficos para que no llegue una escalada de lo que pasó en Guayaquil, pero podría sucederle a cualquier municipio, y todo viene desde donde quien toma las decisiones. Ahí está el problema. Exactamente, sí, sí, ahí se ha visto un mejor trato, inclusive de protocolos de levantamientos de cadáveres y todo eso sí se ha visto más organizado. Es una triste labor, pero es lo más organizado aquí en Quito. Doctor, hay un montón, siguen asomando más curas, más milagrosas curas para el COVID-19. ¿A quién creer, doctor? Porque muchos dicen que la citromicina es todo lo que deben tomarse, otros dicen que sí, pero hay que tener mucho cuidado por los pacientes del corazón. Por ahí también conversábamos de estos micrófonos de este producto del dióxido de carbono, del dióxido de cloro, perdón, y que también son milagrosos supuestamente, y que ya se tiene la cura y que ya en ese afán de conspiración dicen que no quieren dar porque las farmacéuticas primero quieren producir a gran escala para poder ya vender. Todo eso se anda diciendo. ¿Qué realmente dice la academia, qué realmente dicen los doctores, qué saben los investigadores sobre este tema? Claro, mire, yo soy médico y por tanto yo defiendo el método científico. Y yo para poder hablar de algún tratamiento, tengo que tener evidencia sólida de que el tratamiento ha demostrado en estudios de investigación muy prolijos, estas investigaciones que se realizan a doble ciego, con estándares, etcétera, ha demostrado que tiene efectividad. Entonces, en virtud de ello, yo podría hablar de la medicina que verdaderamente ha demostrado funcionar y no podría hablar sobre aquella medicina que no tiene estudios que avalen eso. Por ejemplo, lo de hidróxido de cloro, que probablemente a todo el mundo le llegó a su celular, a sus redes sociales, estos artículos que habla este investigador biomolecular alemán, que no tiene nada que ver con la medicina, sí, de que supuestamente funciona, eso es un supuesto.
sea, yo también puedo agarrar, y esto es un té, y puedo darle este té a 100 personas que están enfermos con COVID-19 y 80 les va a ir bien. Entonces yo puedo decir, el té les está funcionando a esas 80 personas. Pero es la estadística normal que el mismo virus genera o la misma enfermedad. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con eso. Y a manera de consejo, yo diría que nada que no se tenga evidencia científica no se compre, porque eso sería un gasto. Y ahora los ecuatorianos, y creo que muchos habitantes de muchos países, estamos sufriendo un problema en cuanto a la economía. Tenemos una crisis económica que obviamente vino gestado y manipulada por la parte del gobierno, sin embargo ahorita es muy evidente. Entonces, el gastar en ese tipo de medicinas, que normalmente no es barata, lo único que va a acarrear probablemente es que gasten dinero, que lo necesitan para otras cosas, e incluso en algunos elementos, en vez de darle un beneficio, va a producir todo lo contrario, va a producir un perjuicio. Así que incluso la medicina que se sabe que pudiera ser efectiva para el COVID-19, para el coronavirus, también esa medicina no es que todo el mundo tiene que tomarla. Va a tomarla determinados pacientes con determinadas consideraciones. Porque recordemos nuevamente, de cada 100 personas que se infectan, 80 van a llevar el proceso, 30 de ellos van a llevar sin síntomas, sin absolutamente nada. Y de ellos, 50 van a tener síntomas menores, como un leve resfriado, probablemente. Entonces, ¿y ellos para qué necesitarían azitromicina? No necesitarían. ¿Para qué necesitarían hidroxicloroquina? No necesitarían. A lo mucho necesitarían paracetamol, a lo mucho. Entonces, nuevamente, hay muchas medicinas que funcionan y ha demostrado ser efectiva, pero en determinados pacientes y en determinadas circunstancias. Y ahí entra todo el arsenal de cosas que estamos escuchando, que los antiagregantes plaquetarios, que los antitrombolíticos, que los antivirales, como por ejemplo lo último que salió, y en eso también nos hace un gran daño Trump, porque Trump en Estados Unidos cada vez que habla de un medicamento, lo desabastece, genera que la gente se automedique y produce más problemas. Pasó inicialmente con la hidroxicloroquina, la dejó de lado. Ahora ha agarrado el Remdesivir, y el Remdesivir, que es un fármaco antiviral, ha demostrado tener, primero que hay estudios contradictorios, primera cosa, y ha demostrado en vivo, no en laboratorio, en vivo, que aquellos pacientes que estaban en ventilación, en vez de estar 15 días, les acortó a 11 días. O sea, si bien es cierto, pudiera ser beneficioso, pero nuevamente, ¿para quién va a ser beneficioso? Para ciertos pacientes que empiezan su terapia ventilatoria mecánica, o sea, que estamos hablando de pacientes muy complicados. Entonces, hay que hacer un análisis de ello. Y ahora, como ha aumentado considerablemente los casos, yo no creo en las cifras del gobierno, por si acaso, sin embargo, tengo que tomarlas porque es lo oficial. Y uno tiene que valerse, hasta por una cuestión legal, en la cuestión oficial. Pero han aumentado considerablemente los casos, tanto así que hay muchas familias en cual toda la familia está contagiada. Sea una familia de 5, de 8, de 10 miembros, toda la familia está contagiada. Y en esos casos incluso muchos nos podemos dar cuenta cómo las diferentes personas de la familia, dependiendo de la edad, les dio más suave y a otros más severo. Entonces, cada fármaco va exclusivamente en relación con el cuadro clínico de cada paciente. Así que la situación de automedicarse, que quede de lado, de comprar cualquier medicina que digan que es milagrosa, para mí es un gasto de dinero, porque hasta ahorita no hay nada demostrado científicamente. Entonces, si usted cree que algo le va a funcionar, puede que le funcione, y probablemente puede que le dé una satisfacción de bienestar, pero no implica de que pueda atacar directamente al virus como tal, como pretenden venderlo de esa manera. Así que, incluso el hidróxido de cloro, tomando en cuenta eso, podría llegar a ser hasta tóxico, por si acaso, en ciertas concentraciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, ¿sí? Claro, y posiblemente también haya secuelas, ¿no? Porque, o sea, el cloro, no sé, pueda, o el sodio también que se puedan tomar, puede afectar luego a los riñones, no sé, o sea, puedes salvarte de una cosa pero fregarte otra. Por supuesto, mire lo que pasó con Trump cuando dijo que ¿y por qué no inyectamos desinfectantes a los pacientes? ¿Por qué no les damos a que tomen rayos ultravioleta C? Y eso fue el día jueves. El día sábado ya habían 1,000 intoxicados por haber ingerido estos desinfectantes, que no, o sea, ya tenían 1,000. O sea, para que se den cuenta lo poderoso que es que un gobernante esté mal informado, que hable cosas que no son, o peor, que busque otro tipo de situaciones, porque el tipo
es un político que le gusta la parte mercantil, la parte económica, y no mide las consecuencias de otro índole. Entonces, si el presidente de Estados Unidos fuera un médico, yo estoy seguro que jamás diría esa barbaridad, y se mediría muchísimo en las palabras que menciona. Entonces, obviamente, si uno toma algo que no compete, no solamente que no le va a ser efectivo, sino que le va a perjudicar. Hay tanta gente, ahora está demostrándose, tanta gente que está intoxicada por el cloro. Porque, ojo, cuando yo, o sea, el cloro es un muy buen desinfectante, pero desinfectante que tengo que utilizar hasta guantes. Si yo quiero utilizarlo para limpiar ciertos alimentos, yo lo que tengo que hacer es una dilución en un litro de agua, unas cuantas gotas de gotas. Hay gente que le tira una cantidad grande. Y ese momento queda muy fuerte la dilución. Y usted a lo que va a intentar, o sea, por prevenirse del COVID, se va y se va a infectar otra cosa y es peor todavía. O sea, nuevamente, el remedio es más caro que la enfermedad. ¿Se ha comprobado, doctor, si es que el COVID puede vivir en la tela de la ropa? Porque mucho se recomienda que al llegar a casa uno tiene que cambiarse de ropa. Pero comprobado de que en las telas puede convivir el virus por mucho tiempo? Mire, en el caso de telas, que es el mismo renglón que el cartón y el papel, por si acaso, que son estructuras porosas, no, son estructuras muy porosas, ¿sí? A diferencia si yo lo comparo con un elemento metálico que es muy homogéneo. Entonces, estas estructuras porosas, si es que hubiera una descarga de gotículas sobre la estructura, por ejemplo, para eso tiene que ocurrir lo siguiente, que yo estoy infectado, estornudo sobre esta manga, y en esta manga probablemente voy a tener gotículas. Se demuestra que entre 12 a 24 horas podría llegar a vivir. Pero si yo me saco con mucho cuidado esta ropa y la dejo solamente dejándola colgada 24 horas, yo ya he garantizado que esas gotículas se secan e inactivo el virus, independiente de cualquier cosa. Ahora, pero para ello tuve yo que haber estornudado directamente. La otra posibilidad es que yo esté contagiado y que me esté tocando la cara y luego toque la ropa. Entonces, pero sí ven que son sumas de posibilidades. O sea, para que la ropa llegue infectada, yo saliendo a comprar algo y regresando, y yo usando mascarilla, y todas las personas usaron mascarilla, la posibilidad de que esa ropa esté contaminada es nula. Es mínima, llegando casi a nula. Pero en el peor de los casos, que por cualquier descuido hubo la posibilidad de que llegara algo, simplemente teniendo la ropa 24 horas, es más que suficiente para que se inactive el virus. Estamos hablando de estructuras porosas. Lo mismo ocurre en el caso de, por ejemplo, mucha gente, le puedo decir que no hay época mejor en que el dinero ha estado tan limpio. O sea, yo agarro dinero y casi siempre me lo dan mojado porque lo han pasado por alcohol, lo han lavado con cloro, etcétera, y hasta me lo mandan y en un momento ya no se va a ver nada aquí por tantas desinfecciones. O sea, más bien el dinero ahorita está cumpliendo la función de limpieza, ¿sí? Y más bien elementos como celulares no está cumpliendo la función de limpieza. Claro. Uno se descuida ahí. Pero en el caso de la ropa, suficiente con esto de 24 horas allí. Ahora, si usted quiere ser prolijo, sale afuera, estuvo una larga jornada, regresa y quiere lavar la ropa, lo puede hacer, pero no necesita exagerar la medida. Con suficiente agua y detergente, verá que el detergente inactiva completamente, pues tiene la garantía de que todo está sano y sal. Sí. Chévere, eso es bueno saber. Sí, acá en Quito hemos tomado la decisión, algunos, veo que sin ninguna propaganda ni nada, que cuando vamos a la tienda, vamos a algún lado y nos entregan sueltos, lo que hacemos es coger en una fundita. Uh-huh. Escogemos una fundita y eso vamos y botamos alcohol ahí. Entonces, ahí yo creo que se está desinfectando bien, como bien dice, los billetes mojados es la característica ahora. Ahora, de verdad, que yo ya tengo tranquilidad en coger el dinero, pero no tengo tranquilidad en coger cualquier otra cosa que me den, porque uno se descuida, o sea, uno ya focaliza y solo ve el dinero como problema y no ve las otras cosas. Cualquier otro elemento pudiera contenerlo si yo no tomaba precauciones. Pero nuevamente, yo usando mascarillas, ¿sí?, y determinadas mascarillas, yo, aunque esté enfermo, impido propagar mi problema. Y en ese momento yo ya corto la posibilidad de contagiar. Entonces, y contagio en todo, en el dinero, en cualquier cosa que pueda hacer. Entonces, el usar mascarillas es el punto más importante junto al distanciamiento social, ¿sí? Y el lavado de manos, obviamente, son los puntos más importantes que yo tengo que tener presente. Ahora y por un largo tiempo, hasta que tenga vacuna o inmunidad de rebaño, etc. Ya, doctor, nos preguntan también sobre la funcionalidad de la cal para desinfectar.
Dicen que es mejor que, inclusive la gente dice que es mejor trapear con agua con cal que con cloro. Sí, la cal tiene mejor efectividad que el cloro y el amonio cuaternario tiene mejor efectividad que ella y el ozono mejor que otro. O sea, muchas alternativas. Pero recuerde, cada uno va produciendo también otros problemas. La cal diluida se hace sosa cáustica y esto es un álcali muy poderoso. Si usted manipula eso, se va a quemar. Si lo manipula directamente con la piel, se va a quemar, va a tener quemaduras por esta álcali. Entonces, y obviamente hasta podría intoxicarse. Y el ambiente que usted deja eso expuesto tiene que estar muy bien ventilado, porque si no también de otra forma se puede intoxicar. O sea, todo puede ser factible, pero tenemos que tener mucho cuidado cómo lo hago, las concentraciones que utilizo, porque si no, nuevamente, en vez de crear un beneficio, estoy creando todo lo contrario, ¿no? Claro, bueno, eso sería entonces como, por ejemplo, para un patio, poder desinfectar un patio, una Sí. zona que sea abierta. Mire, si es un patio, para mí lo que mejor conviene es hacer es mezclar agua con detergente, detergente común y corriente, ¿sí? En un balde, ponerle una cucharadita de cloro y eso utilizar para esparcirlo en todo el patio. Dejar que se seque y si usted quiere, para que no quede resbaloso, pasarle agua nuevamente. Más que suficiente con eso, totalmente. Y queda extremadamente limpio y no hay tanto peligro de que ese producto le deteriore la piel, etcétera, ¿no? Doctor, otra pregunta más que nos llega desde nuestros oyentes. Dice, ¿y cómo darnos cuenta que estamos con una gripe normal y para no asustarnos? ¿Y cuáles son exactamente los síntomas de Mire, gripe más importantes? en este momento uno tiene que especular y si tiene síntomas gripales, hasta que se demuestre lo contrario, pensar que es COVID-19. O sea, ahorita no, yo tengo que asumir que tengo COVID-19 con una gripe normal. Entonces, ahora, nuevamente, ¿cuál es la situación? Yo tengo que ver si esto se me complica en cuanto a mi cuadro clínico que necesite hacer más cosas. Obviamente, si se me complica, probablemente hasta necesitaré ir a un hospital, necesitaré que me hagan pruebas para saber si se trataba de eso, etc. Si es un cuadro gripal, tendrá su periodo normal y no excederá todo ello. Entonces, ¿cuál es la complicación que comienza a existir esto? Las primeras complicaciones que comienza a ver, lo que vamos a tener siempre, sí o sí, cuando ya se establece esto, es lo que siempre tenemos: el fiebre, la fiebre, el malestar del cuerpo, ¿sí? Y probablemente la tos va a aparecer, sea COVID o probablemente no lo sea. Eso va a estar presente. Obviamente que en cuadros gripales la fiebre dura poco tiempo, es controlada, igual el dolor muscular, el dolor corporal, y eso ya se soluciona. En COVID, la curva normal hace que los días de síntomas se perpetúen un poco más. Entonces, nuevamente, yo ahorita es como hay un poema que se llama La casada infiel, pero vamos a asumir eso, la casada infiel. Cualquier cosa rara que yo vea, tengo que sospechar, o el casado infiel, para que no No los olvides. grupos feministas no digan nada. El casado infiel. Entonces, cualquier cosa rara que yo vea, debo sospechar que es algo malo. Y en este caso, si yo tengo un cuadro respiratorio, pensar que pueda tratarse ya de COVID-19. Pero tengo que ver que no se complique el evento. ¿Y dónde veo que se complique? En que comienza la frecuencia respiratoria a aumentar. Entonces, si yo soy joven, mi frecuencia respiratoria tiene que andar alrededor de 20, 22 frecuencias respiratorias. Si comienza por encima de 25 o 30, eso ya es una señal. Y eso yo lo puedo medir. Agarro un cronómetro y en un minuto yo relajado, que me midan cómo se mueve mi caja torácica, mi pecho. Entonces, eso ya es una primera señal. Luego, la capacidad inspiratoria. Si yo inspiro profundo, normalmente, y soy joven, podría soportar tranquilamente más de 12, 15 segundos, sin ningún problema. Si soy una persona mayor, probablemente más de 10 segundos. Si yo inspiro y no aguanto ni 4 o 5 segundos, es una señal de que ya el trastorno está aumentando. Y ahí ya es señal de que necesito tener una valoración profesional y probablemente llegar a un centro hospitalario para que, si se investigue si es COVID, me haga una placa de rayos X, al menos, me haga pruebas de laboratorio y si necesito tener otra medicina, como cualquiera de las que se puedan imaginar, ya me comiencen a dar. ¿Sí? Ahorita hicimos la prueba, sí estamos con buena inspiración. Ya, claro. Normalmente, sí, siempre que decimos eso, todo el mundo hace la prueba. Y hay gente que puede soportar tranquilamente 40 segundos, 50. Yo en mi prueba no me hago 18 segundos por la justita, pero ojo que también eso depende de nosotros los gorditos, nuestra capacidad respiratoria es menor. Los deportistas y los deportistas de alto rendimiento, ellos pueden aguantar hasta 50 segundos de la capacidad y hasta más. Las personas que hacen buceo aguantan un minuto y medio, o sea, es increíble.
Pero bueno, los normales, los comunes y corrientes estamos en este nivel, ¿no? Ah, bueno. Doctor, ¿el bicarbonato para los alimentos es bueno o también no abusar mucho? Miren, yo les recomendaría para la gente que quiere limpiar sus alimentos, ya en los supermercados venden unas gotitas, sí, que a veces es bicarbonato y a veces es otro elemento, incluso gotitas de amonio cuaternario, que les dicen ahí cuánto se debe de utilizar. Entonces le dicen, en 1 litro de agua usted coloque dos gotitas y con ese líquido ya preparado usted puede limpiar sus alimentos. Y luego les pasa agua común. Entonces yo les sugiero que es mejor comprar eso porque le da ya la dosificación precisa. Entonces evita ustedes que está calculando caga, etcétera, y es más conveniente. Y la verdad que no son tan caros ese tipo de elementos. Si en el peor de los casos usted no tiene sus posibilidades, lo que puede hacer también es un agua jabonosa, ¿sí? Y hay ciertas frutas que las puede lavar sobre agua jabonosa y luego lavarlas con agua normal y también cumple el mismo efecto. O sea, alternativas hay muchísimas, El ¿sí? vinagre, Y lo doctor. repito. El vinagre es muy efectivo, ¿eh? El vinagre es muy efectivo y también accede allí. Entonces hay que hacer una dilución, pero si no, que en el vinagre se utiliza un poco más porque la dilución es un poquito mayor. Pero el vinagre también ayuda a poder hacer la posibilidad de limpiar alimentos, ¿no? Y bueno, y luego en los vegetales, aplicar vinagre y hacer tipo vinagreta, mucho mejor todavía. Claro, en los litros de leche, en las fundas de leche, ¿qué se puede hacer? ¿Botar vinagre o lavar, dice? No, la funda de leche, todo lo que tenga plástico, lo más recomendable es lavar con agua y jabón el plástico. Porque como es plástico, no va a pasar adentro del producto. Entonces usted lo lava con agua y detergente, los lava el producto, los lava con agua normal y si tienen que ir a la nevera, irán a la nevera donde tienen que ir, no pasa nada. Igual, si usted compra carne y viene empaquetado al vacío en plástico, lo puede lavar por fuera, no hay ningún problema. Porque es por eso es el empaque, lo protege. El producto de adentro que no se deteriore, pero también lo protege con las cosas de afuera, ¿sí? Claro. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Buenas las aclaraciones. Pues siempre es bueno que la gente, la ciudadanía, esté atenta a todo lo que nos pregunta también. Y agradecemos también por esas preguntas. Doctor, ¿usted cada cuánto está saliendo en la noche? ¿Cuál es el horario para Mire, poderle ver? yo normalmente procuro hacer un video casi todas las noches, a las 8 de la noche. Hasta ahorita, desde que empezamos la pandemia, habré fallado unas 4 o 5 noches más o menos. O sea, pero en teoría casi todas las noches presentamos algo y solemos conectarnos aproximadamente 45 minutos a 1 hora. Y bueno, y estamos comentando en el día a día los nuevos descubrimientos, las nuevas cosas y sobre todo destruyendo bulos. Porque todos los días hay algo diferente que la gente dice, y esto funcionará. Y yo le pongo acá en lo que pasó en Manaví. Hubo un día que comenzó a venderse el agua de mar, ¿sí? En bidones a $5 y la gente comenzó a comprar para tomar porque decían que era efectiva. Entonces comenzamos a molestar diciendo que primero que era el gasto de dinero más ridículo que uno podía hacer, porque encima nosotros el mar lo tenemos al lado. O sea, usted va con su bidón, Y entra coge. al mar y lo saca por último, en el peor caso. Pero lo peor es que tomarlo haría de que usted como mínimo tuviera una insuficiencia renal aguda, si es que no les daña los riñones. O sea, es una calamidad. Y luego en San Lorenzo, no, no San Lorenzo, en Jaramillo hubo gente que se comenzó a inyectar agua marina. Escúchese esto. Y una persona falleció por hacerse ese tipo de cosas. Entonces, lo que buscamos nosotros día a día es actualizarlos en datos, actualizar las noticias médicas y cuando hay, sobre todo, destruir este tipo de noticias que hacen mucho daño, ¿sí? Y lo hacemos 8 de la noche, casi todas las noches. 8 de la noche, ¿en qué página, doctor? Para. Hay una página que maneja la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí y de Facebook, y en esa sociedad solemos levantar la señal. Ya, vamos a nosotros también a tratar de compartir lo que más se pueda la información, Claro. doctor, para que igual la gente también esté conectándose y haciendo sus preguntas diariamente ahí en sus exposiciones. Doctor, muchísimas gracias por Una toda cosita su que solo quería visita. complementar. A mí me parece muy importante que nosotros, la población común, ¿sí? Hagamos dos cosas interesantes. Una, comenzar a presionar mucho al gobierno, ¿sí? Comenzar a presionar mucho al gobierno por todo lo que tiene que ver la parte económica. Es inhumano e insensible que las tarifas eléctricas, las tarifas telefónicas, no se considere hacer al menos una rebaja. Me parece inhumano, insensible y un acto de desfachatez que el gobierno no pretenda intervenir en eso. Porque la mayoría de nosotros no tenemos una fuente de ingreso
fija como para poder solventar ese tipo de gastos. Y dentro de ello, lo que se está cometiendo contra las universidades, quitarle dinero que ya fue aprobado desde el año pasado, es un acto indecoroso, bochornable y detestable. Luego que este gobierno haya entregado dinero pagando al exterior, que realmente son gente nuestra que tiene esos bonos, y están quitándole dinero a la universidad. Es una cosa detestable, incluso al bachillerato internacional. Y yo pido, sugiero, que hagamos al menos desde nuestro espacio, pero a través de los medios, de las redes sociales, hagamos sentir ese rechazo que tiene que sentirse el gobierno. Una. Y dos, las personas que dentro de sus posibilidades se encuentran el poder ser solidarios con alimentos, con aquella gente vulnerable, que dentro de sus posibilidades pueden hacer. Hay gente que la está pasando muy mal, porque ya no saben si o morir por COVID-19 o morir por desnutrición. O sea, porque la están pasando súper mal. Y aquellas personas que pudieran ser solidarias, créanme que incluso una descarga de endorfinas que produce el hecho de ser altruista, hasta les va a ayudar a llevar mejor la cuarentena. Eso era el que quería complementar. Muchísimas gracias, doctor. Muy importante eso que usted dice acá, porque tenemos que actuar de alguna manera. Hay muchas cosas que estamos dejando pasar como pueblo. Realmente, como decíamos en la entrevista anterior con David Chávez, no sabemos hasta ahora cómo se mantiene el gobierno con los niveles de aceptación y con las medidas que ha tomado. O sea, por menos otros gobiernos han tenido que salir corriendo. Y ahora nos hemos quedado callados, posiblemente por el tema de esta idea que tuvieron en octubre por los medios de comunicación, que decían que se perdió mucha plata, que había que trabajar y todo eso. Sí, ahora estamos confinados en nuestros hogares, no podemos salir. Es más, hasta luego de la salida de los estudiantes de la Universidad Central, el gobierno tomó la decisión de poner el estado de excepción hasta junio. Ahí nos damos cuenta de lo que buscan es desarmar cualquier tipo de reclamo. Pero desde nuestras casas sí creo que podemos hacer presión para que especialmente no se quite o no se recorte el presupuesto de la educación. Doctor. Y vergonzoso los medios de comunicación tradicionales, cómo se prostituyen a esto y cómo por defender su negocio y defender a este gobierno nos perjudican a todos. Es increíble eso. Es terrible. Sí, como usted bien dice, doctor, es terrible. Pero todo eso tenemos que ajustar cuentitas ya luego de salir de acá. Vamos a tener que tomar la nueva normalidad, que sea también el hecho de no creerles más a estos medios que ahora se dicen libres e independientes, pero que sabemos que lo único que hacen es defender al poder, tanto así como lo está haciendo la UNP de Pichincha, hay que aclarar, porque se arrogó la representación de todo el Ecuador. Sin embargo, las provincias dignas, lo mejor dicho, los núcleos dignos, ya dijeron que no apoyaban ese comunicado de reclamo y defensa a los funcionarios gubernamentales. Nuevamente, doctor, muchísimas gracias y estaremos conectándonos día a día. Igual, usted tiene su espacio acá los días jueves en Hoja de Ruta y seguiremos tratando este tema del COVID-19 porque es lo que nos tiene a todos aquí encerraditos trabajando desde casa. Muchísimas gracias y hasta pronto, doctor. Hasta luego. Chao. Gracias.